en la cancha de césped sintético que está ubicada en la Ciudad de América, los alumnos del primer año de bachillerato del Colegio Técnico Arenillas, quienes forman parte del grupo del proyecto de brigadas, llevaron a cabo un cuadrangular de indoor masculino, participando varios equipos de diferentes ciudadelas de nuestro cantón. Además, los alumnos pegaron varios eslogans, dejando un mensaje muy positivo. El acto contó con la presencia de varias autoridades del CAD municipal y representantes de los equipos participantes. Sobre este programa deportivo dialogamos con las alumnas. Nosotros somos 15 estudiantes, somos dos grupos y cada una de nosotras somos coordinadoras de distintos grupos. Yo soy coordinadora del grupo del profesor Freddy Valareso y Natalie Olaya es coordinadora del grupo de la profesora Adela Carrillo. Pudimos observar que se han colocado varios eslogans, ¿no? Sí, se ha colocado varios eslogans con el motivo de que la gente lea qué es lo que en realidad es mejor y es sano, como es la práctica del deporte. Bueno, también han entregado un folleto, ¿no? Sí, hemos entregado algunos folletos para que los lean y bueno, incentivar a los jóvenes que más se dediquen a lo que es el deporte y ya cero lo que son drogas, alcohol y otras sustancias. Totalmente, entonces se ha cumplido el objetivo, lo que ustedes tenían trazado en la tarde de hoy. ¿Algo más que quieran decirnos? Nosotros queríamos que nuestro mensaje, así como nosotros lo hicimos, que todos los jóvenes incentiven y se incentiven con este proyecto y ellos también formen parte de este, que no solo nosotros como colegio, ya porque sea un proyecto de tarea, no quiere decir que no lo vamos a poner en práctica, que lo pongan en práctica. Como dicen nuestros proyectos, bienvenidos al proyecto Un Deporte Sin Drogas y Sin Alcohol, Ingeniero Giovanni Tenelema.